Había una vez una vaca. En todo el mundo no había animal que tan regularmente diera tanta leche de tan alta calidad. La gente vino de longitud para ver esta maravilla. La vaca fue alabada por todos. Los padres les dijeron a sus hijos de su dedicación a sus discursos señalados. Los ministros de religión conjuraron a sus rebaños a emularlo a su propia manera. Los funcionarios del gobierno se refirieron a él como un modelo que el comportamiento, la planificación y el pensamiento correctos podrían duplicar en la comunidad humana. Todo el mundo fue, en fin, capaz de beneficiarse de la existencia de este maravilloso animal. Había, sin embargo, una característica que la mayoría de la gente, absorbida como estaba por las ventajas obvias de la vaca, falló en observar. Tiene un poco de hábito, ¿ves? Y este hábito era que tan pronto como se había llenado un cubo con su leche decididamente sin igual, lo pateaba. El sufismo no es especulación, es completamente práctico. No es una filosofía, es muy realista. Sus raíces están en la tierra. No es abstracto, totalmente pensando, significa negocios. Quiere transformar a las personas, no solo llenar sus mentes con ideas inútiles e impotentes. Y todas las ideas como tales son impotentes. Fingen mucho, pero cuando profundizas en ellos, siempre los encuentras vacíos de toda realidad. Prometen, pero nunca entregan los bienes. Ellos hacen trampa. Los filósofos han sido los mayores tramposos del mundo. Crean hermosas mansiones en el aire. Son artistas en la creación de sueños. Y los que quedan encantados con esos sueños son muy desafortunados, porque sus vidas serán desperdiciadas. Y cuando se den cuenta de que han estado persiguiendo sueños, será demasiado tarde. Y hay algunas personas que nunca se dan cuenta de ello. Toda su vida permanecen absortos en ideas, y mueren absortos en las ideas. Nunca se encuentran cara a cara con la realidad. Y es solo la realidad la que libera. La verdad libera, no las ideas. Y la verdad no es una idea, la verdad es una experiencia. El sufismo no es un yo soy como tal. Es una metodología práctica. Es alquimia. Si comprendes sus caminos, te transmutará de un metal inferior a un metal superior. Te puede llevar a otra realidad. Puede abrir las puertas a lo último. No le interesa darte grandes ideas. Su énfasis básico es cómo darle un poco más de conciencia. Incluso una onza de conciencia es mucho más valiosa que todo el Himalaya de la filosofía. Una pulgada de volverte más consciente es mucho mejor que viajar miles de millas en tus sueños. La filosofía es un sueño muy articulado, no pictórico, conceptual, pero aún así es un sueño muy sofisticado. Las personas sencillas sueñan en imágenes. La gente sofisticada sueña con conceptos, pero la calidad sigue siendo la misma. El sueño es aquello que te impide conocer la realidad. Todo sueño tiene que parar, tiene que cesar. Cuando tus ojos ya no estén llenos de sueños, podrás ver lo que es. Y eso libera, eso eleva, eso transmuta. Algunas cosas sobre el enfoque sufí. Primero, que es más científico que filosófico, científico en el sentido de que el criterio de verdad tiene que ser un resultado práctico. Si tu religión es verdadera, te nutrirá, te fortalecerá, te expandirá. La verdad no está en las pruebas, solo tú puedes ser la prueba. Vivekananda le preguntó a Ramakrishna, ¿qué pruebas hay de la existencia de Dios? Y Ramakrishna dijo, yo soy. Una respuesta extraña. Vivekananda no esperaba esa respuesta. Tampoco lo habrías esperado, porque cuando alguien pide una prueba de Dios, entonces hay pruebas filosóficas tradicionales. Uno espera esas pruebas. Vivekananda debe haber estado pensando que Ramakrishna diría, todo necesita un creador. El mundo es, por lo tanto debe haber un creador. Podemos verlo o no, pero el creador debe estar allí porque el mundo está. Pero no, Ramakrishna no dijo nada de eso. No era un filósofo, era un sufí. Él dijo, lo soy. Mírame. Siénteme. Entra en mí. Puedo llevarte a esa realidad que llamas Dios. El nombre que le des es irrelevante. He estado en esas alturas, también puedo mostrarte el camino. ¿Estás listo para venir conmigo? Vivekananda no estaba preparado. Había venido a discutir. Pero esto no es un argumento.
Esto va a ser arriesgado, seguir a este loco. Uno nunca puede estar seguro de a dónde te llevará. Vivekananda vaciló. Y Ramakrishna dijo, antes de hacer una pregunta, debes estar listo para recibir la respuesta. ¿Eres un cobarde o algo así? ¿Por qué preguntaste en primer lugar? Y Ramakrishna saltó, era ese tipo de loco, como Zusya, y tocó a Vivekananda con los pies sobre su pecho, y Vivekananda cayó en una especie de trance. Cuando después de una hora se despertó, era un hombre transformado. Se inclinó, tocó los pies de Ramakrishna y dijo, disculpe, lo siento. Fue tan infantil de mi parte hacer esa pregunta. No es una pregunta, es una aventura. Y gracias. Me has dado a probar algo de lo que no era consciente en absoluto. Este es el camino del sufí. Él crea una situación. La situación es su laboratorio. En esa situación te persuade lentamente, te seduce, de verdad, para que vayas al más allá. Sí, es una seducción, porque ¿quién estará listo para ir al más allá? La mente quiere aferrarse a lo conocido es familiar. Con lo conocido somos hábiles, eficientes. Vie puede abordarlo. Adentrarse en lo desconocido es ciertamente arriesgado. Y seremos como niños. Toda nuestra experiencia quedará atrás. Todo nuestro conocimiento no servirá de nada allí. ¿Quién quiere adentrarse en lo desconocido? Pero Dios no solo es desconocido, sino incognoscible. Dios está disponible solo para aquellos que reúnen valor y se adentran en lo desconocido. El maestro sufí te ayuda a reunir coraje. El maestro sufí, por este ejemplo, por su ser, por su presencia, crea el anhelo por lo imposible. Agita tu corazón. Da una nueva liberación de vida a tu respiración. Te pulsa con una nueva pasión por Dios. Pero esto no es filosofía. Él no resuelve una pregunta en absoluto. Sí, te ayuda a disolver todas las preguntas, pero nunca resuelve una pregunta. Entonces, lo primero que debe entenderse es, el sufismo es práctico, muy, muy realista. Al sufismo le gustan las personas como Zorba el griego, porque son las personas que pueden convertirse en Zorba el Buda, solo que son las personas que pueden convertirse. Las personas que se han vuelto muy, muy inteligentes jugando con las palabras, filosofando, abstrayendo, racionalizando, explicando, no son las personas para emprender ese viaje. Son cobardes. Todo su filosofar no es más que un escape de la verdad. Para escapar de la verdad, crean teorías sobre la verdad y luego se aferran a esas teorías creyendo que de eso se trata la verdad. Por lo tanto, hay hindúes, mahometanos, cristianos y jainistas, pero no sufíes. Un sufí no tiene nada que ver con el hinduismo, el mahometismo o el cristianismo. Un sufí puede ocurrir en cualquier parte. En cualquier religión, o en ninguna religión. Un sufí es un vagabundo, un sufí es universal. Un sufí pertenece al mundo entero y el mundo entero pertenece al sufí. Todo es suyo, y utiliza todas las situaciones para trascender. El sufí está perfectamente de acuerdo con el Buda en lo que se refiere a la definición de la verdad. Se dice que Buda dijo a sus discípulos, la verdad es lo que funciona. Una definición muy pragmática de la verdad. Nunca superado. Incluso la ciencia moderna no puede dar una mejor definición de la verdad que la que dio Buda. La verdad es lo que funciona. Si no funciona, no es cierto. La mentira es lo que no funciona, no puede funcionar. No puede funcionar porque va en contra de la ley universal. La verdad funciona porque está en armonía con la ley universal. Recuérdalo. Sigue siempre juzgando tus creencias, tus conceptos, tus prejuicios, deja que esta sea la piedra de toque. Cree solo en lo que funciona. Y entonces ya no es creencia, es confianza, porque has visto su obra. Sabes que se corresponde con Tao, sabes que está en sintonía con la última ley de la vida, con el Dhamma. Este debería ser el único criterio para todos aquellos que siguen el camino. La filosofía es abstracta, lanosa y completamente sin sentido. Ares llora grandes nubes a tu alrededor, y te da la sensación de que te estás acercando a saber algo. Pero eso nunca sucede. Uno puede estar rodeado de nubes muy coloridas, no va a pasar nada. De hecho, la filosofía estorba. Cuantas más nubes tengas a tu alrededor de pensamientos, ideas, ideologías, menor es la posibilidad de tener claridad para ver. Deja todas las filosofías.
Deja que tus ojos estén vacíos, vacíos de todo. Esos ojos vacíos se llenan de verdad. La filosofía solo crea palabras, genera palabras y palabras y palabras. Una palabra genera otra palabra. Es una especie de asociación inconsciente. Mire a veces sentado en silencio, pronuncie una palabra y espere, y verá que está trayendo otras palabras. Así funciona el psicoanálisis. Asociación libre. Acuéstese en el diván de un psicoanalista y él dice, asociado libre, deja que cualquier cosa venga. Viene una palabra, y te sorprendes. Se engancha con otras palabras, trae otras palabras. Y entonces te sorprendes aún más. Las palabras no están separadas, están encadenadas entre sí. Hay un cierto sistema. Las palabras existen en racimos. Solo una palabra. Y provoca una serie, y sigue y sigue y sigue. Una palabra crea otra. Esto es lo que Buda llama Santayan. Así como los padres dan a luz a un hijo, las palabras dan a luz a otra palabra, un continuo. Continúa hasta el infinito. La gente no se pierde en la ignorancia, la gente se pierde en la selva de las palabras. El sufismo está muy en contra de ser prolijo. Sucede, si acudes a un maestro sufí, tendrás que estar con él durante años. Y solo cuando has estado con él durante años sentado en silencio, observando o haciendo lo que él te diga que hagas. No se plantean preguntas, no se resuelven dudas, no se permiten discusiones, no se aprecian argumentos. Si el maestro dice, ve y trae agua del pozo, tú vas y traes agua del pozo. No preguntas por qué. Incluso a veces el maestro puede pedir algo absurdo. Una famosa historia sufí. Un buscador se acercó a un maestro y le dijo, he estado con muchos maestros y todos me han fallado. Nadie era un verdadero maestro. He venido con gran esperanza a vosotros. Este es mi último recurso, semirrefugio. Y sé que lo tienes. Puedo ver que lo tienes. Está irradiando. El maestro dijo, sí, lo tengo. Y sé que esas personas con las que has estado, también lo tienen. El problema no es si lo tengo o no, el problema es si podrás tomarlo. El discípulo dijo, estoy listo. Todo lo que digas lo haré. El maestro dijo, entonces ven conmigo, voy al pozo a buscar agua. Recuerda una cosa, nunca hagas una pregunta. No se permiten preguntas. Reloj. Pero nunca hagas una pregunta. El discípulo dijo, esto no es difícil. Pero desde el principio comenzó a sentirse muy incómodo, porque el maestro estaba cargando un balde sin fondo. Al pozo, para sacar agua. Pero se quedó callado. Fue difícil, fue muy difícil, pero se mantuvo callado. Evitó mirar el balde. Sin fondo. ¿Y, vas a buscar agua? Mil y una veces en esos breves instantes que transcurrieron entre la casa y el pozo, le surgió la idea de preguntar. ¿Qué haces? ¿Te has vuelto loco? Pero no se permitió la pregunta. Pero, ¿cuánto tiempo puedes seguir así? El maestro empezó a sacar agua del pozo. Y, por supuesto, el cubo no tenía fondo, así que cuando entraba en el pozo, se llenaba. Y cuando empezaba a tirar hacia arriba, se caía toda el agua, y solo se levantaba el balde vacío. Solo piensa en el discípulo. Y él está parado allí viendo toda esta tontería. Sospechó de este hombre, o está loco o es un tonto. ¿Y en qué me estoy metiendo con este hombre? Mis antiguos maestros eran al menos mejores. Pero las preguntas no estaban permitidas, así que de alguna manera reprimió la tentación. Una vez que sucedió, el balde quedó vacío, y la segunda y la tercera vez, y la cuarta vez se olvidó de todo y dijo, ¿qué estás haciendo? Esta no es manera de sacar agua de un pozo. Tu balde no tiene fondo. Y el maestro dijo, has roto la regla. Se suponía que no debías preguntar nada, solo se suponía que debías mirar. Piérdase. No tengo nada que ver contigo. El discípulo pensó, meditó sobre ello toda la noche y sintió, debe haber habido algo misterioso en ello, me lo perdí. Debería haber esperado. Regresó al día siguiente y pidió ser perdonado. El maestro dijo, yo puedo perdonar, pero tú no podrás. No pudiste resistirte a una pequeña cosa. No podías controlarte por una cosa tan pequeña.
Si era absurdo, ese era mi problema, no tu problema. ¿Cómo te preocupaste por eso? Era solo un dispositivo. Si en una cosa tan pequeña no puedes quedarte sin argumentar. Hay cosas más grandes que te voy a revelar, te será imposible quedarte sin discutir. Y los sufíes no creen en la argumentación. No estoy interesado en absoluto en sus preguntas y responderlas. Lo tengo. Puedo dártelo. Pero tendrás que prepararte. Y esta es tu preparación. Vuélvete incuestionable, permanece en un estado de no duda. Los sufíes crean tales situaciones. Estas situaciones ayudan al discípulo a madurar. Una vez que la madurez está allí, la transmisión se vuelve posible. El maestro lo tiene, el discípulo también puede tenerlo, pero hay algunas cosas que deben abandonarse. Así que lo primero sobre el sufismo es: todo es alquimia, la ciencia del alma interior. Es una experimentación en la conciencia. Solo el resultado decide si lo que estabas haciendo estaba bien o mal. No hay otra forma de decidirlo. Las filosofías siguen moviéndose en círculos, nunca te llevan a ninguna parte. El sufismo está cansado de las filosofías. De hecho, todos los grandes místicos están cansados de las filosofías. Es debido al fango de las filosofías y la confusión de las filosofías que a la gente se le impide saber lo que es su derecho de nacimiento. Dios no se pierde por vuestros pecados. Dios se pierde por vuestro supuesto conocimiento. El sufismo es la experimentación para una cierta experiencia. No es un camino de creencia sino de saber, de experimentar. Es existencial. ¿Experiencia de qué? Experiencia de uno mismo. No es especular por especular. Tiene una metodología que produce la experiencia más sublime de todas. Llámalo Dios, Nirvana, Moksha, liberación o lo que quieras, es la experiencia más sublime de todas. Eso, es la mayor experiencia de la vida. Y sin esta experiencia, nadie siente satisfacción alguna, no puede sentir. Estamos destinados a alcanzar esta experiencia. Este es nuestro potencial, tiene que convertirse en realidad. Esta es nuestra semilla, tiene que florecer en todo su color y fragancia. Y a menos que la semilla se haya convertido en la torre, permaneceremos inquietos, incómodos, anhelando algo, sin saber exactamente qué. Buscando, a tientas. El hombre sigue tanteando y buscando. Y la búsqueda termina solo con Dios y nunca de otra manera. ¿Qué es Dios? La experiencia de tu propio núcleo más interno. Dios no está allí. Dios está aquí dentro de tu corazón, palpitante, respirando, consciente. Dios está muy cerca. Ramana Maharshi dice, el autoconocimiento es algo fácil, lo más fácil que existe. ¿Por qué está tan cerca? Ya está ahí, siempre ha estado ahí. Solo una mirada, solo un giro hacia adentro, y ya no eres un mendigo, y has alcanzado el título de emperador, y estás entronizado, y eres coronado, y eres un rey. Solo una mirada al interior. Pero esto es lo que dicen los sufíes. Ramana es un sufí. Estoy usando el mundo sufí en el sentido más amplio de la palabra. Buda es sufí, Jesús es sufí, Ramana es sufí. Por sufí, me refiero a alguien que está harto de filosofías y ha comenzado a buscar lo real, que ya no está satisfecho con la comida sintética y que busca el alimento real. Ramana dice, el autoconocimiento es una cosa tan fácil como cualquier otra, la cosa más fácil que existe. Pero justo en contraste con esto, escuche esta frase de Immanuel Kant, un gran filósofo. La metafísica es un llamado a la razón para emprender de nuevo la más difícil de todas las tareas, a saber, la del autoconocimiento. La filosofía lo hace difícil, muy difícil, casi imposible, porque la filosofía se aleja cada vez más de él. Saber acerca de uno mismo no es saberlo, saber acerca de Dios no es conocer a Dios, ¿cómo puede ser el sobre? Una y otra vez. Vas en círculos. Se vuelve imposible. Cuanto más te vuelves inteligente, astuto, calculador, más y más te extravías. No se trata de conocerse a uno mismo. Se trata simplemente de conocerlo, de ser consciente. No se trata de pensar en ello, sino de centrarse en ello. Pensando en silencio en él, y se revela. Ramana tiene razón, tiene que tener razón, él lo sabe.
Immanuel Kant no tiene razón, no puede tener razón, nunca lo encontró. Aunque se esforzó, trabajó duro. Tenía uno de los intelectos más agudos de la historia. No se puede dudar de su perspicacia. Su lógica es perfecta. Pero en lo que se refiere a su perspicacia, es ciego. Es como un ciego que piensa en la luz. Está destinado a ser imposible. ¿Cómo puede un ciego pensar en la luz? Buda dice que sucedió. En la corte de un gran rey, los eruditos de la corte comenzaron a debatir acerca de Dios. Y el rey no era un rey ordinario, era realmente un rey, el rey del mundo interior. Su reino exterior fue simplemente accidental. Le había sucedido accidentalmente. Un gran rey estaba muriendo. No tenía hijo. Antes de su muerte, hizo un testamento de que mañana por la mañana, cualquiera que entre en la ciudad, el primero, que se convierta en rey. Y esto fue solo una coincidencia. Este Sannyasin fue el primero en entrar por las puertas, por lo que fue nombrado rey. Eso fue accidental. Antes de eso ya se había convertido en el rey del reino interior. En su corte, estaban hablando de Dios. Y el rey se echó a reír y dijo: escucha. Reúne a todos los ciegos del pueblo. Y todos los ciegos se reunieron, y el rey dijo: ¿habéis visto elefantes? Y ellos dijeron: sí. Y entonces se produjo una gran discusión. Un ciego dijo: un elefante es así. Otro dijo: el elefante es así. Y sus afirmaciones eran muy contradictorias. Porque un ciego había tocado solo el tronco, y otro ciego había tocado solo la oreja, y el tercero había tocado solo la pierna, y así sucesivamente. Sus descripciones eran diferentes, tan diferentes como podrían ser. Y el rey dijo a sus eruditos, los eruditos de la corte y los expertos: escuchen, estas personas ciegas no pueden ponerse de acuerdo sobre lo que es un elefante. Y todos han visto algo del elefante. ¿Y usted? Al menos han visto algo, uno ha tocado la pierna, otro ha tocado el tronco. Y ustedes no han visto ni una parte de Dios y están discutiendo. Eres más ciego que estos ciegos. Y todo lo que dices es una tontería. Puedes citar las escrituras, eso no va a ayudar. A menos que hayas visto, nada va a ayudar. Los sufíes creen en ver. Ver es fácil, pensar es difícil. Si tienes oídos, sabes lo que es la música. Pero si no tienes oídos, ¿cómo vas a pensar en la música? ¿En qué manera? Es imposible. No hay forma de comunicarte qué es la música. Si tienes ojos, conoces los colores y la belleza de un arco iris. Pero si no tienes ojos, ni siquiera el más grande de los poetas puede darte una idea de lo que es un arco iris. Es imposible. Los sufíes no creen en pensar, creen en ver. Seguro que has oído el famoso dicho, ver para creer. Eso es justo lo que dicen los sufíes. Dicen, ver para creer. Un famoso dicho sufí es, el que conoce a los demás es erudito, el que se conoce a sí mismo es sabio. Ser aprendido es fácil, ser sabio requiere agallas, coraje. ¿Por qué? Porque en el mundo uno necesita ser valiente para conocerse a sí mismo. Hay razones. La primera razón es, existe el temor de que si entras, no encuentres a nadie allí. Y en cierto modo ese temor es correcto. No vas a encontrar a nadie allí. Esa aprensión es correcta. Si Naresh entra, no encontrará a Naresh allí. Si Asta entra, no encontrará a Asta allí. Si Suda se va, no encontrará a Suda allí. Si Biyoji se va, Biyoji no encontrará a Biyoji allí. Algo se encuentra allí, pero eso es indefinible, innombrable. Y ese algo no es tu posesión, ese algo es tanto tuyo como de todos los demás. Encontrarás algo, pero ese será el centro universal. No encontrarás ningún individuo allí, no encontrarás ningún ego allí. De ahí el miedo. Desaparecerás. En el autoconocimiento te vas. Desaparecer por completo. De ahí que la gente hable sobre ello, pregunte sobre ello, lea libros sobre ello, pero nunca entre. Un miedo inconsciente les impide el camino. Y el hombre moderno en particular tiene aún más miedo. El hombre moderno a menudo se desespera porque teme que el yo no exista en absoluto, o que el yo sea una máquina Kapekan, un robot skinneriano, una cucaracha kafkiana, un rinoceronte de Ionesco o una pasión inútil de Sartre.
todos estos temores han estallado en la mente moderna. ¿Quién sabe? Cuando entres, puedes encontrarte con la cucaracha de Kafka. Hay una parábola de Kafka. Una mañana se despierta y descubre que es una cucaracha. Debe estar soñando, debe haberse despertado en un sueño. Y no solo eso. La cucaracha está boca abajo, solo piernas, y puede ver esas piernas moviéndose en el aire, y no puede enderezarse, y está boca arriba. Y puedes pensar. La miseria del hombre, la agonía y las náuseas. Y se esfuerza, pero parece que no hay manera de levantarse. Una gran cucaracha, llenando toda la cama. El hombre moderno tiene aún más miedo. ¿Quién sabe con lo que te vas a encontrar dentro de ti mismo? Pesadillas, monstruos. ¿Quién sabe qué hay ahí? ¿Por qué abrir la caja de Pandora? Manténgalo bien cerrado y siéntese sobre él. Eso es lo que todo el mundo está haciendo. Y, en cierto modo, el miedo es correcto, pero solo en cierto modo. Al principio encontrarás cucarachas y rinocerontes y reptiles y todo tipo de cosas horribles que encontrarás, porque estas son las cosas que has estado reprimiendo en ti mismo, estas son las cosas que no has permitido. Has reprimido la ira, has reprimido los celos, has reprimido la posesividad, has reprimido el odio. Violencia, matanza, has reprimido. Todas estas cosas están ahí. Esta es la cucaracha que llevas dentro. La violencia se ha convertido en una pierna, y la posesividad se ha convertido en otra pierna, y los celos se han convertido en otra pierna. Cuando entres, tendrás que enfrentarte a estos. Por supuesto, esta no es toda la historia. Si puedes enfrentar a la cucaracha, si puedes ir más y más profundo sin miedo y observando todo lo que está sucediendo, y recordando que soy solo un observador, un testigo de todo. No puedo ser la cucaracha porque yo... Todo lo que puedes ver no lo eres. Puede ver. Conviértelo en una clave, un recuerdo constante. Todo lo que ves, no eres. Ira que ves, entonces no eres ira. Hambre que ves, entonces no eres hambre. Sexualidad que ves, entonces no eres la sexualidad. Eres tú quien es testigo de todo esto. Recuerda al testigo, y lentamente, lentamente, todas las cucarachas desaparecen, y todos los rinocerontes desaparecen, y todo lo que es feo desaparece. Ser testigo es un fenómeno tal que disuelve todo lo que es feo. Lentamente, lentamente, solo queda el testigo. Pero ese testigo no vas a ser tú, ese testigo es Dios. Ese testigo no puede ser confinado como yo, es pura amnes. Precisamente el otro día les había dicho que había dos inscripciones grabadas en el templo de Apolo en Delfos. Conócete a ti mismo y nada en exceso. Estas advertencias no estaban relacionadas. Se aconsejó al hombre que se conociera a sí mismo, pero en su conocimiento debía evitar los extremos. ¿Cuáles son los extremos? Dos son los extremos. El infierno y el cielo, las feas cucarachas y las bellas mariposas. Tienes que seguir siendo testigo de ambos. No eres ni la cucaracha ni la mariposa con colores psicodélicos. Tú no eres ninguno. Ni esto ni aquello, neti neti. Eres solo el observador, el espejo que refleja la cucaracha, que refleja la mariposa. Según los sacerdotes de Delfos, un extremo fue el intento de ir más allá de su finitud, de actuar como si fuera infinito. Eso pasa. Si entras, o empiezas a sentir que eres algo así como una criatura del infierno, o empiezas a sentir que eres un ángel, una criatura del cielo. Pero en ambas formas has vuelto a crear un ego. Evita el extremo, porque el ego solo puede existir con el extremo. Muere en el medio. El medio dorado es la tumba del ego. Los griegos solían llamar a este extremo Ibris. El término para designar este extremo significaba un ultraje contra la naturaleza de las cosas. No empieces a pensar que eres celestial, que eres un mensajero de Dios, que eres enviado especialmente al mundo para entregar la última difusión, que eres el Hijo de Dios, que eres el único mensajero, el único verdadero. Mensajero, el único maestro perfecto. Evita estas tonterías. Dios viene de muchas maneras, y sus mensajes continúan filtrándose en el mundo. No solo de Jesús, Buda y Mahoma, no. Incluso cuando llama un cuco, es su mensaje. Y Jesús no es el Hijo unigénito de Dios.
De lo contrario, todos los demás serán huérfanos. Cada árbol, cada animal, cada pájaro es tan hijo de Dios como cualquier otro. No es que solo Mahoma sea el profeta. Los ríos y las montañas son todos sus mensajeros, sus profetas. Su mensaje sigue lloviendo desde todas partes, desde todos los rincones y rincones. Así que no te metas en esa idea. De lo contrario, el ego ha venido por la puerta de atrás y te creará problemas nuevamente. Te perdiste el autoconocimiento. Los griegos tienen una palabra especial para ello. Lo llaman hibris. El otro extremo fue el intento de actuar como si el individuo no fuera miembro de la sociedad. Convertirse en monje, pasar a la soledad. Eres parte de la sociedad, naces en la sociedad, vives en la sociedad. La conciencia social es como el océano para ti. Eres el pez en este océano. No puedes vivir sin él. Y los que tratan de vivir sin ella casi siempre se pervierten. Sí, de vez en cuando está bien descansar unos días en un retiro de montaña, solo para descansar, pero hay que volver al mundo. Sí, está bien unas horas para meditar, pero luego hay que volver al mundo. No te hagas monje. No empieces a pensar en ti mismo como separado, porque el autoconocimiento no se puede lograr en la separación. Se logra en la unión. Y la unión más cercana posible es con otras personas. ¿Cómo puedes comunicarte con los árboles si ni siquiera puedes comunicarte con las personas? ¿Cómo puedes comunicarte con las rocas si ni siquiera puedes comunicarte con tu amado? Es absurdo. Toda la idea es absurda. Un hombre está diciendo: dejo a mi esposa y a mis hijos porque son una esclavitud para mí y me voy a las montañas para tener comunión con las montañas. Está hablando basura. Para él no será posible comunicarse con las montañas, porque las montañas hablan un idioma totalmente diferente. Están muy por detrás de la conciencia humana. Para relacionarte con ellos tendrás que convertirte en una montaña. Solo entonces podrás relacionarte. Si no puedes relacionarte con seres humanos, que están tan evolucionados como tú, que pertenecen al mismo mundo lingüístico, que pertenecen al mismo nivel de vida, no puedes relacionarte con nadie más en ninguna parte. No se engañe usted mismo. Los griegos eran muy, muy particulares al respecto, acerca de estos dos extremos. Al que vivía fuera de la sociedad se le llamaba ser privado. Tienen una palabra muy hermosa para eso. Solían llamarlo estúpido. De esta palabra ha salido idiota. Idiota era el nombre de un ser así. Si realmente sales de la sociedad, te conviertes en un idiota. Esta es mi observación. He visto a muchas personas vivir durante años en las montañas, se vuelven idiotas. Tienen que volverse idiotas porque no hay desafío, ningún desafío humano que los provoque. Ningún desafío humano para agudizar su inteligencia. Están obligados a convertirse en idiotas. El crecimiento no es posible allí. Pueden vivir en un silencio, pero el silencio es de las montañas, no es su logro. A menos que puedas vivir en silencio en el mercado, no es tu logro. Vuelva del Himalaya y de repente se sorprenderá de que es la misma persona que se había ido, tal vez sea peor. No podrás tolerar el ruido, la agitación del mundo. ¿Qué clase de logro es este? En lugar de volverte más capaz, más integrado, te has desintegrado, te has vuelto más débil. No has ganado en fuerza. Conócete a ti mismo, pero en tu conocimiento, no te conviertas en un híbrido o un idiota. Uno se envanece en el ego. Que soy un alma, que soy infinito, que soy eterno, que soy esto y aquello. Si el yo persiste, entonces usted son nada. Cuando el yo se va, sí, la eternidad está ahí, pero no puedes reclamarla como tuya. La eternidad es, Dios es, la inmortalidad es, pero nada que puedas poseer, nada que puedas guardar en tu caja fuerte. No tiene nada que ver contigo. Pertenece a la existencia en general. Y tú también perteneces a la existencia. Ese es el primer extremo a evitar. Y el segundo extremo, no te vuelvas idiota. No empieces a escapar de las personas, porque todo el crecimiento está en las personas, en relacionarse con las personas, en aceptar el desafío y responder a ese desafío. El autoconocimiento es un concepto muy extraño, y tienes que entenderlo, porque ese es todo el trabajo de un sufí. ¿Cómo conocerse a uno mismo? La palabra misma es una contradicción en los términos, porque en el conocimiento se necesitan al menos dos cosas, el que conoce y lo conocido. Y en el autoconocimiento no hay dos cosas sino una sola.
¿Cómo llamarlo autoconocimiento? ¿Quién es el conocedor y quién es lo conocido? La palabra tiene que ser usada porque no tenemos otra palabra mejor para ella. Pero tiene que usarse con mucho conocimiento, sabiendo que no significa exactamente lo que dice. El autoconocimiento es una especie de saber, pero no conocimiento. Es una especie de conciencia, de luminosidad, pero no de conocimiento. Conocimiento no puede ser, porque el conocimiento requiere dos. Este problema del autoconocimiento ha sido planteado de manera concisa y metafórica por Simone de Beauvoir. Ella dice, es fácil decir yo soy yo. Pero, ¿quién soy yo? ¿Dónde encontrarme? Tendría que estar al otro lado de cada puerta. Pero cuando soy yo quien llama a la puerta, el otro del otro lado se calla. Para conocer el yo debe estar a ambos lados de la misma puerta. Pero, ¡ay! Cuando el yo toca del lado del conocedor de la puerta, no hay nadie del otro lado de la puerta para abrir la puerta. Y cuando hay un yo en el otro lado, el lado conocido de la puerta, para abrirla, no hay un yo en el lado conocedor de la puerta para llamar. Entonces, ¿qué debería hacer uno? ¿Lo entiendes? Si eres el conocedor, ¿quién está allí para ser conocido? Y si eres lo conocido, ¿quién está ahí para saberlo? A esto se refiere Beauvoir, que hay que estar en los dos lados. De la puerta, por ejemplo. Si estás llamando a una puerta, y tú eres el único que está allí, si llamas a la puerta, no hay nadie desde adentro para responder a la llamada. Si está dentro de la puerta y está listo para abrirla, entonces no hay nadie a quien llamar. Y tienes que estar en ambos lados. Solo entonces puede haber alguna comunicación, algún conocimiento. Esto es imposible. ¿Cómo puedes estar a ambos lados de la puerta? Esto parece un Zen Koan, lo es. Es el Koan básico. A partir de este Koan, se han creado miles de otros Kans. Entonces, ¿qué debe uno hacer? Algunos dicen, sigue llamando. Ese es el camino de la voluntad. Sigue llamando. Jesús dice, pide y se te dará. Llamad y se os abrirá la puerta. Busca y encontrarás. Esta es una respuesta, sigue llamando. Persevera, sé paciente. No se sienta frustrado si la puerta no se abre. Sigues llamando, sigues llamando, sigues llamando. Un día la puerta está destinada a abrirse. Esa es una respuesta. La otra respuesta es, deja de llamar y espera. Ese es el camino de la entrega, del devoto, del amante, de la oración. El primero es el camino del yogui que funciona a través de la fuerza de voluntad. El segundo es el camino del devoto rendido, que espera, confía, ora. Pero yo os digo, mirad. No hay puerta a la que llamar ni nadie que la toque. Y he aquí. La puerta está abierta. Ha permanecido abierto todo el tiempo, desde el principio. Y no hay un yo para ser conocido, y no hay autoconocimiento. Saber, por supuesto, lo hay, pero nada como el autoconocimiento. Eso es lo que la gran mujer mística, Rabia, le dijo a Hassan. Hassan solía rezar todos los días ante la mezquita, simplemente sentado en la calle. Y lloraba, y miraba al cielo y decía, Dios, abre la puerta. He estado esperando mucho tiempo. ¿No es suficiente? ¿Tengo que pasar por más pruebas? ¿No me has probado lo suficiente? Abre la puerta. Estoy llorando, estoy llorando, estoy gritando. Abre la puerta. Esa era su oración constante. Todas las mañanas, todas las noches, donde quiera que estuviera, iba a la mezquita y se sentaba en la calle a orar. Rabia pasaba un día. Golpeó con fuerza la cabeza de Hassan y dijo, ¿de qué tonterías estás hablando? La puerta está abierta. Pero estás tan absorto en tu grito, abre la puerta. Escúchame, señor. ¿Por qué no abres la puerta? Estás tan ocupado con estas tonterías que no puedes ver que la puerta está abierta. Siempre ha estado abierto. Estoy de acuerdo con Rabia. Todo está disponible. No necesitas luchar. Ni siquiera necesitas rendirte. Porque la rendición es el polo opuesto de la lucha. Tienes que estar justo en el medio. Tienes que estar simplemente en un estado de no hacer, sin luchar ni rendirse. Y de repente podrás ver que la puerta está abierta. Nunca has ido a ningún otro lado. Siempre has estado dentro. ¿A dónde más puedes ir? La interioridad es tu naturaleza.
Y entonces todo se revela como un relámpago. De repente la oscuridad desaparece y todo es luz. Pero no hay un yo que encontrar. El conocimiento sucede, pero no es un autoconocimiento. De ahí el miedo. En el fondo de algún lugar del inconsciente, sabes perfectamente que si entro, no me encuentro. Es mejor no entrar, para que uno pueda seguir creyendo que yo soy. Este yo es la única barrera. Este yo es la única ignorancia. Este yo es el único pecado. Ahora esta pequeña y hermosa historia. Había una vez una vaca. En todo el mundo no había animal que dará tan regularmente tanta leche de tan alta calidad. La vaca siempre simbolizó lo sagrado, los ojos inocentes de la vaca, el tornillo de banco sabio de la vaca, siempre ha provocado la idea de lo sagrado. Te sorprenderá saberlo, pero esto es un hecho del mundo interior. Darwin descubrió que el hombre ha evolucionado a partir de los monos. Y en parte es cierto. El cuerpo del hombre ha salido de los monos, pero su alma no ha salido de los monos. El hombre es una síntesis de dos líneas diferentes. El cuerpo ha venido de los monos y el alma ha venido de la vaca. Por eso Oriente siempre ha pensado en la vaca como en la madre. Ahora, Darwin dice que el mono es el padre. Ambos tienen razón. El alma ha evolucionado en una línea diferente. La vaca es lo más cercano en cuanto al alma del hombre. En cuestión, y el mono es el más cercano en lo que se refiere al cuerpo. Y el hombre es una síntesis entre estas dos líneas. Algo de mono hay en él, y algo de vaca también. La vaca siempre ha sido el símbolo de lo sagrado. Esta historia dice, había una vez una vaca. En todo el mundo no había animal que dará tan regularmente tanta leche de tan alta calidad. Y lo sagrado es nuestro verdadero alimento. No vivimos solo de pan. Sí, Jesús tiene razón, el hombre no puede vivir solo de pan. Si el hombre vive solo de pan, seguirá siendo solo un animal. Seguirá siendo un mono. Se necesita una nutrición superior. Viene de lo sagrado. Entonces, aquellos que comienzan a sentirse hambrientos por el alimento superior, buscan maestros, buscan buena música, buscan poesía, estética. Empiezan a buscar un alimento superior, un alimento sutil, que no se puede conseguir en el mercado, que no se puede vender como una mercancía, que no se puede conseguir en un supermercado, que solo es posible en una relación sagrada. Y esa es la relación entre un maestro y un discípulo, algo que no es de este mundo. La gente vino de longitud para ver esta maravilla. Pero la gente común solo es curiosa. Incluso si van a un Buda, lo hacen por curiosidad, como si fuera algún tipo de entretenimiento. Incluso si escuchan a Jesús, están en busca de alguna sensación, esa no es su verdadera necesidad. La gente vino de longitud para ver esta maravilla. Una cosa para recordar. Aristóteles dice que la filosofía comienza con asombro, no así en Oriente. En Oriente, nadie ha dicho nunca que la filosofía comienza en el asombro. En Oriente sabemos que la filosofía comienza en la conciencia del sufrimiento, no en el asombro. En la angustia del hombre, no en el asombro. En la angustia del hombre, en la falta de sentido de la vida del hombre, y en la conciencia de ello, comienza la filosofía. De modo que la filosofía occidental se ha mantenido como una especie de entretenimiento. La filosofía oriental no es entretenimiento, es trabajo, es sadhana. De hecho, no existe una palabra en ningún idioma del mundo para traducir esta palabra india sadhana, porque nunca ha existido nada como eso en ningún otro lugar. Sadhana significa, la filosofía no es solo pensar sino ser. Uno tiene que convertirse en eso. Hay que vivirlo. Tiene que convertirse en tu sangre, tus huesos y tu médula. Sadhana significa que no es solo un tipo de pensamiento sistemático sino una forma de vida. Tiene que convertirse en tu estilo de vida. Tienes que demostrarlo a través de tu vida. Todo lo que creas que es correcto debe ser vivido, esa es la única prueba de que crees que es correcto. Si crees que es correcto y vives de otra manera, estás engañando a los demás y te estás engañando a ti mismo. El enfoque oriental es que la vida es angustia, ansiedad, angustia. Y la conciencia de ello hace que uno busque medios y métodos para ir más allá. La gente vino de longitud para ver esta maravilla. Y, por supuesto, debido a que estaban allí solo para entretenerse, no pudieron verlo todo. La vaca fue alabada por todos.
Los padres les dijeron a sus hijos de su dedicación a su tarea asignada. La gente siempre está buscando imponer pensamientos a sus hijos. Siempre están buscando ejemplos, para poder torturar a sus hijos y poder decir, mira, mira esta vaca, esta maravilla del mundo, sé así. Producir algo. Y por producción quieren decir dinero, poder, prestigio. Convertirse en presidente de un país. Mira esta vaca. Tienes que ser un hombre maravilloso en el mundo. Sé alguien para que la gente venga a verte y aplaudirte. Los padres están siempre, constantemente, diciéndoles a sus hijos. Sé así, sé así. Mira al hijo de otra persona lo inteligente que es. Un padre le decía a su hijo. Mira al hijo del vecino, qué inteligente es. Siempre es el primero de la clase. Y estás ahí, fallando una y otra vez. Y el niño dijo. Eso no es mi culpa, tiene padres inteligentes. Los padres están tratando de alguna manera de crear ambición en los niños. La ambición es una fiebre, es una enfermedad. Un hombre ambicioso siempre permanece enfermo por dentro. Sufre de un cáncer espiritual. Su cuerpo puede estar bien, pero su alma muere. Vende su alma, por cosas inútiles. Recoge muchas cosas inútiles y destruye todo lo que es esencial en él. Pero los padres siguen haciendo eso. No pueden perder una sola oportunidad. Así que deben estar trayendo a sus hijos para mostrarles esta vaca. Mira esta vaca. Así es como uno debe ser. ¿Qué producción? ¿Cuánta leche? ¿Y de qué calidad? Los ministros de religión conjuraron a sus rebaños a emularlo a su propia manera. Y eso es lo que están haciendo los ministros y los sacerdotes, enseñando a la gente siempre. Sé así. Sé así. A nadie se le dice nunca que sea como él o ella. Esta es la calamidad. El hombre ha vivido bajo ella durante miles de años, y esto tiene que ser abandonado por completo. De lo contrario, el hombre nunca será libre y nunca será saludable y nunca será santo. Esta es la maldición más grande que le ha ocurrido al hombre, que la gente siga diciéndote. Sé como un Buda, sé como un Mahavir, sé como Mahoma, sé como Kabir, sé como Rumi. Nadie está aquí para ser otra persona, todos están aquí solo para ser ellos mismos. Que se declare al mundo. Que todo el mundo está aquí solo para ser él mismo. Solo entonces el mundo estará a gusto y en armonía. De lo contrario, todos se vuelven imitadores y todos se vuelven pseudo e hipócritas, y divididos y esquizofrénicos. Dicen una cosa y viven otra, tienen que hacerlo, porque su yo natural no puede ser destruido por estas enseñanzas. A lo sumo pueden cultivar una fachada, una máscara falsa que pueden usar. Pueden crear una personalidad, pero su ser más interno seguirá siendo el mismo. Y hacer cualquier cosa en su contra es un crimen, es el crimen más grande que existe. Mi esfuerzo aquí contigo es liberarte de esta maldición. Tienes que ser tú mismo. Entonces hay una gran relajación. Entonces las tensiones desaparecen. Y entonces puedes ser auténtico, sincero. Y entonces puedes ser solo tú mismo. Y entonces puedes respetarte a ti mismo. Y el hombre que se respeta a sí mismo, respeta a los demás. Entonces puedes amarte a ti mismo, y el hombre que se ama a sí mismo puede amar a los demás. Los ministros de religión conjuraron a sus rebaños a emularlo a su propia manera. Los funcionarios del gobierno se refirieron a él como un modelo que el comportamiento, la planificación y el pensamiento correctos podrían duplicar en la comunidad humana. Todos pudieron, en fin, poder beneficiarse de la existencia de este maravilloso animal. Todos estaban explotando la existencia de la pobre vaca. Siempre hay gente alrededor que está lista para explotar todo para sus propios fines. El sufismo no es un idealismo, no te da ningún ideal. Te ayuda a ser natural, espontáneo. El sufismo no es perfeccionista, no puede serlo, porque no es neurótico. Todo perfeccionismo conduce a las personas a la neurosis. Siempre que veas a un neurótico, busca profundamente en él y encontrarás escondido a un perfeccionista. Y donde sea que encuentres un perfeccionista, mantente alerta. Está en camino de convertirse en un neurótico. Los sufíes son gente sencilla. Se regocijan en las cosas simples. No tienen grandes ideales, no tienen ningún ideal. No crean una idea perfecta de que todo el mundo tiene que ser así, no. Todo el mundo tiene que ser como él mismo.
Solo siendo tú mismo te convertirás en una oración a Dios. Solo siendo vosotros mismos podréis ofrecer a Dios vuestra alegría, vuestra celebración. Solo siendo tú mismo te sentirás agradecido. Y el agradecimiento es oración. Y todo esto estaba pasando. Los padres estaban enseñando a sus hijos, y los ministros estaban enseñando a sus rebaños, y los funcionarios del gobierno estaban haciendo mucho alboroto al respecto, y los profesores y maestros de escuela, y todos debían haber estado aprovechando la oportunidad. Nadie se lo pierde. Es una forma de condenar a los demás. Siempre que hay una persona en flor, la gente empieza a condenar a todo el mundo. En lugar de alegrarse al ver la belleza del florecimiento, empiezan a condenar a todo el mundo, porque ahora tienes que ser así, y nadie puede ser así. Hay libros como el libro Imitación de Cristo de Thomas A. Kempis, libros feos. Imitación. Y si imitas a Cristo, serás Cristo. Serás una imitación. Y por muy perfecta que sea la imitación, es imitación de todos modos. Y una imitación es un fenómeno feo. Si no eres más que un simple guijarro a la orilla del mar, sé eso. Pero no imites al Koinor, porque a los ojos de Dios no hay diferencia entre un Koinor y un guijarro en la orilla. Ambos son hermosos. Ambos tienen que existir a su manera. Ambos tienen que orar a su manera. Ambos tienen que florecer a su manera. Dios ama la variedad. Basta con mirar el mundo. ¿Cuánta variedad hay? Cada individuo es tan único, irrepetible, insustituible. Nunca antes ha habido alguien como él. Nunca más habrá alguien como él. Dios solo te crea una vez. No dejes pasar esta oportunidad, y no te dejes engañar por esta gente. Estas personas están justo detrás de ustedes para convertirlos en esclavos. Y la mejor estrategia para reducir a la gente a la esclavitud es esta. Decirle a la gente que se vuelva como un Buda, no pueden. Comenzarán a sentirse culpables. Sentirán, algo anda mal conmigo. Y una vez que una persona siente, algo anda mal conmigo, está en manos del sacerdote. Y la ironía es, había, sin embargo, una característica que la mayoría de la gente, absorbida como estaba por las obvias ventajas de la vaca, falló en observar. Tiene un poco de hábito, ¿ves? Y este hábito era que tan pronto como se había llenado un cubo con su leche decididamente sin igual, lo pateaba. La vaca debió ser una gran vaca filosófica. Eso es lo que siguen haciendo los filósofos. Todas sus enseñanzas, por hermosas que sean, son fútiles. Nada sucede de ellas. La leche está ahí, pero siempre es pateada. No hay ninguna utilidad práctica en ello. Es absolutamente inútil. Pero nadie estaba observando este pequeño defecto. Y esto no es un defecto pequeño. Pero las personas que se aprovechan de la situación siempre lo llamarán un pequeño defecto. He oído, una casamentera se regocijaba por las virtudes de una chica en particular. Ella es hermosa, alta, bien formada, buena cocinera, una mujer inteligente, con integridad, en número. Pero el cliente dijo, pero omitió una cosa importante, no es así. No es posible, dijo el casamentero. ¿Qué podría haber dejado fuera? Que cojea, dijo el joven. Vaya, fue la respuesta, pero solo cuando ella camina. U otro, un casamentero le dijo a un joven que tenía a la chica perfecta para él. Ella es una pelirroja, exclamó con orgullo. ¿Te refieres a Becky, la hija del sastre? Gritó el joven. Es ella, sonrió el casamentero. Estás loco. Está casi ciega. Eso te molesta. Eso es una bendición. La mitad del tiempo ella no verá lo que estás haciendo. Pero ella también tartamudea. Eso también es una bendición. Una mujer que tartamudea tendrá miedo de hablar, así que vivirás una vida pacífica. Pero ella es sorda. Debería tener tanta suerte. Con una esposa sorda puedes gritar tanto como quieras. Pero ella es 20 años mayor que yo. Ah, replicó el casamentero con disgusto. Te traigo una mujer con tales dones, y te metes en un pequeño defecto. Las personas que solo buscan explotar una situación no se preocuparán si algo sale de ella o no. Continúan predicándote. Conviértete en Jesús, conviértete en Buda, vuélvete como Kabir. Y durante siglos han estado diciendo esto y nadie ha sido capaz de hacerlo. Aún así siguen.
Es un buen negocio, es muy malo para la humanidad, pero es un buen negocio para ellos. Quieren que sigas sintiéndote cada vez más culpable, condenado, inútil. Cuanto más inútil te sientas, más fácilmente vas y te conviertes en sus víctimas. Y no quieren cambiar de tema. Quieren insistir en las mismas viejas tonterías una y otra vez. Continúan cambiando su forma, su lenguaje, su estilo, pero no quieren cambiar de tema. Peterson llegó a casa a las 3 de la mañana y encontró a su esposa despierta en la cama. ¿Dónde estuviste hasta las 3 de la mañana? Ella gritó. Mientras hablaba, Peterson abrió el armario de su dormitorio y encontró a un hombre desnudo encogido en el suelo. ¿Quién es este hombre? Exigió Peterson. No cambies de tema. Respondió su esposa. Priest no quiere cambiar de tema en absoluto. Por eso están tan enojados conmigo, estoy tratando de cambiar de tema. Estoy tratando de hacer que las cosas aparezcan exactamente como son. Han explotado a la humanidad durante demasiado tiempo y sus dispositivos son muy astutos. Era un día de mucho calor en julio. La señora Finkelstein fue a una tienda a comprar un ventilador. ¿Qué tipo de ventilador quieres? Preguntó Levi, el tendero. Tenemos ventiladores por 5 centavos, 25 centavos y un dólar. Así que dame uno por 5 centavos, dijo la señora Finkelstein. Está bien, dijo Levi, mientras le entregaba un delgado abanico de papel japonés. En 10 minutos, la señora Finkelstein estaba de vuelta. Mira qué basura me vendiste. Ella gritó. El ventilador se rompió. ¿Lo hizo? Dijo Levi. ¿Y cómo lo usaste? ¿Cómo lo usé? Respondió la señora Finkelstein. ¿Cómo se usa un ventilador? Lo sostuve en mi mano y lo agité de un lado a otro frente a mi cara. ¿Alguna vez? ¡Oh, no! Explicó Levi. Con un abanico de 5 centavos, tienes que sostenerlo quieto con ambas manos, así, y mover la cabeza de un lado a otro frente a él. Los sacerdotes siempre tienen razón. Si algo anda mal, es contigo. Y quiero decirles, nada está mal con el hombre, todo está mal con los sacerdotes. Nada en absoluto está mal con el hombre. Que se declare y se grite desde los altos de la casa. El hombre es como debe ser. Y si algo se ve mal, es solo por las tonterías que los sacerdotes enseñan a la gente. Han estado enseñando tonterías abstractas. Las personas necesitan una verdadera religión que las transforme, que las nutra, que las haga más conscientes. No quieren el cristianismo, el hinduismo, el islam. Quieren una vida auténtica y formas de vivir una vida auténtica, no según alguien más sino según su propia naturaleza. Necesitan libertad y necesitan espontaneidad. Elimina todo tipo de idealismo de tu mente y todo tipo de conceptos perfeccionistas de tu mente. Sé natural. Sé ordinario. Y conocerás a Dios. Porque siendo ordinario te conviertes en el ser más extraordinario posible.